Buen miércoles para todos y bueno, pedían calor y tenemos una temperatura en ascenso, así que muy lindo para disfrutar. Pero antes tenés que ver mascotas y algo más, así que vamos a comenzar como siempre con las fotos que ustedes nos mandan durante toda la semana por perros perdidos, perros encontrados. Y mirá, si a lo mejor estás buscando alguno para adoptar, querés llevarte uno de manera responsable a tu casa, bueno, vas a encontrar en la página de Facebook Mascotas y Algo Más. Así que, señor director, cuando usted quiera, comenzamos. ¿Comenzamos con qué? Con la primera foto del día que está en adopción. ¿Qué mejor que decimos? Cuando vas a adoptar, pensalo. Si tenés ganas de tener un cachorro que, bueno, te puede hacer el pichín y otras necesidades, te lo hace adentro, te puede romper algunas cositas de la casa, las plantas del jardín. Pensalo, eso sería un cachorro. Ahora, si vos decís, no, yo no tengo tiempo, ya no estoy, ya no tengo más paciencia para enseñarle al cachorro, que decimos que en este caso, como este tipo labrador, podés adoptarlo, ¿sí? Nos dicen que se llama Paz, ¿por qué será? Será muy tranquila, dicen que es muy buena, es una perra adulta, es muy buena, le gusta pasear. Le gusta estar en compañía de los humanos, de los buenos humanos. Así que si te interesa, es el 3476-561-727. 3476-561-727. Desde ya, como siempre, gracias por darles una mano a estos perritos que le faltan hogar. Vamos con otro en este caso y nos dicen urgente, urgente tránsito. ¿Por qué? Porque a esta persona, entre comillas, la tienen atada. Por eso decimos, si vas a adoptar, si vos sos de tener paciencia y te gustan los animales, en realidad, y no para tenerlo, como siempre digo, una maceta, una planta, para tenerlo allí olvidado, entonces sí, adopta. En este caso parece que esta persona ni entiende por qué adoptó este perro. Porque nos dicen que de chiquito lo tienen atado desde nacimiento. Tiene 6 años, así que qué mejor, a ver si se puede retirar. Y se está buscando una familia que realmente lo quiera. Una familia sociable, cariñosa. Con esta persona es todo lo contrario. Así que busquémosle un lugar. Tenemos el celular, el 341-5794-494 3415-794-494. Bueno, siguen, llegan mensajes, después los vamos a contestar. Recuerden que la página es Mascotas y Algo Más en Facebook. Bueno, y vamos con otros, vamos pasando las fotitos. Este chiquitito, y este diríamos que es una raza Shih Tzu, apareció en barrio papelero en la ciudad de Capitán Bermúdez. No sabemos quién es el dueño, por eso lo traemos en el día de hoy aquí para que vos lo mires, míralo bien, decís, ah, en barrio papelero vive la persona, lo está buscando, bien. Recordá que entonces siempre los perros no hay que dejarlos sueltos y ponerle collar con identificación. A ver si aprendemos de a poquito, ¿no? Para que no se te pierdan. Si se te llega a perder, tiene la chapita y enseguida damos con la persona que lo perdió. Decíamos, este perro que me atrevo a decir que es una raza que es Shih Tzu, apareció en barrio papelero y queremos que vuelva con su familia. Estamos hablando de la ciudad de Capitán Bermúdez y el celular es el 3416-545-388. 3416-545-388 y ojalá que pueda volver con su familia. Mientras tanto, voy a intentar a ver si puedo leer si hay algún mensaje urgente. Después ya lo vamos a pasar. Bueno, y seguimos con esta foto donde decimos que este Golden... hay gente que dice, sí, es un labrador, pero se llama Golden porque tiene el pelo es más larguito. El labrador tiene el pelo corto. Es natural, tirando a zanahoria, un Golden Retriever.
Retriever, y están desesperados. ¿Por qué? Porque esta familia sí, siempre le ha dado mucho cariño, participaba con toda la familia, con la hija, desde los 3 meses que lo tienen. La dueña compartió su embarazo, bueno, todas historias muy lindas, y quieren que vuelva su perro. Quieren que vuelva de vuelta a casa. Desapareció el 5 de septiembre. Alguien lo tiene que tener. Y le decimos que ese alguien que tiene dueño. 3 meses. Decimos criado de bebé. Se busca nuevamente este Golden. El 3476-599-615. Recordá que todas estas fotos las vas a encontrar. Después entras a la página de Facebook. Mascotas y algo más, y al costadito está el logo del canal 2. Y ya hemos ahí estamos viendo la otra foto, así que bueno, ojalá que lo puedan devolver, porque decimos tiene familia y debe haber extrañado también el perro. En este caso ya lo hemos recordado, pero decimos que está la campaña de vacunación gratuita en todos los barrios, en la ciudad de Capitán Bermúdez. Y en este caso, bueno, después vamos a ir informando otras fechas y dónde se va a vacunar, porque dicen que se va a vacunar en todos los barrios. Hoy miércoles 12, hasta las 4 de la tarde podés acercarte a la Plaza San Roque. Hoy miércoles en la Plaza San Roque, en Villa Cassini. Mañana, el viernes 16 en Barrio Posta, en 13 de marzo y Villa Guay, campaña de vacunación gratuita para mascotas. Recordá que siempre tiene que ir la mascota con una persona mayor acompañada, con su debida correa, no suelto. Yo le diría al veterinario de la municipalidad que si va suelto, yo no lo vacunaría. Y bueno, sí, hay que ser bueno, pero tienen que aprender que los perros tienen que ir atados, porque después se pueden llegar a perder y nunca más los podés encontrar. Bueno, ahí estamos. Recuerden, con collar, correa como corresponde, identificación. Los gatos también, ponele, para que no se te escape de la mochila. Llévalo en mochila, en algún lugar seguro. Y si son animales peligrosos, no lo tendría que decir. Los tendríamos que saber todo esto, ¿no? Y si son animales peligrosos, ¿qué le tenés que poner? Exacto. Bozal. Ahí estamos. Bueno, y vamos con la segunda foto. Y estos, mirá lo que son. La cara, pobre. Ese caniche me mata de amor, Topacio. Fueron rescatados en situaciones, pobres perros, abandonados de manera total. Estos son del grupo Bajo el Sol, de la protectora que trabaja tanto aquí en Granadero Baigorria. Nos cuentan que Cata, la que estás viendo a la izquierda, tiene insuficiencia renal, están con gastos de análisis y etcétera. Lo tenemos a Zeus, el de abajo de Cata, tiene Ehrlichia, parasitosis, va a llevar tiempo curarlo, pero están en tratamiento. Y Topacio, esa nena hermosa, caniche me parece, pero fíjate con todos esos pelitos descuidados. Bueno, también están haciéndoles estudios, como siempre son llevados al veterinario, y están haciéndoles estudios, decimos, porque puede tener muchas enfermedades, porque contaban que estaba llena de garrapatas y pulgas. Es lamentable, por eso siempre decimos y hacemos hincapié, vas a adoptar, no es un juguete, no es por el momento, tenés que ser muy responsable y quererlos sobre todo. Si no los querés, ¿para qué te vas a llevar uno a tu casa, no? ¿Se necesita qué? Que claro, dinero, colaboración. El grupo Bajo el Sol necesita, porque siempre acude al llamado tuyo o algún perro cuando lo ve en la calle que lo han ha tenido un accidente, ellos se hacen cargo, no siempre, porque no pueden, tienen muchos animales, así que te decimos y te pedimos colaboración, y nos pasan el CBU. El CBU de ellos es, todo mayúscula, solcitos, con C, se escribe solcitos, punto, refugio, punto, GBS. Cuando vos le envías el dinero de lo que vos puedas, envían
le tenés que enviar el comprobante. Envías el comprobante, se lo podés mandar, entrar a la página de Facebook, Grupo Bajo el Sol, así se llama, enviar mensaje. Y bueno, si se te ocurre o tenés algo para donar, también podés tomar contacto con ellos. Así que bueno, ojalá todo es necesario para el refugio Grupo Bajo el Sol de aquí de Granadero Baigorria. Bueno, y vamos con... Ya que hablamos con el refugio, vamos a comentar algo. En este caso, este perro, ahí vemos, hubo un rescate o un llamado a la policía, porque se lo rescató en la calle, en Granadero, no queremos decir el lugar de la calle, en un lugar de Granadero Baigorria, donde comentaban que había mordido a un pequeño y que mordía a vecinos o que era agresivo. Así que ahí vemos la foto donde en el momento en que se lo captura, ya está, se fue llevado al refugio. Lo han denominado Arturo, el acusado o el malo de la película, diríamos. Y nos comentaba en el refugio, fíjate cómo está ya, ¿no? El perro malo de la película. Se hacía pis cuando se acercaban los humanos, tenía mucho miedo, pero ya está atendido. Y esto sucede, o sea, decís, mirá qué perro agresivo, pero parece que no era agresivo. Esto es cuando hay maltrato. Cuando hay maltrato, cualquier mascota se convierte en una fiera y se defiende, no le queda otra. Así que por suerte, Arturo, el acusado, como quedó, ya está en manos de gente que se está ocupando, está atendido, fue rescatado, fue atendido, decimos, por veterinarios y va a estar esterilizado. Y después se verá la conducta, pero la conducta se ve que ya está mejorando. O sea, si vos tenés a alguien que te maltrata, te vas a defender. Así que esperamos que cuando esté en condiciones será dado en adopción con gente que lo quiera, con gente que se ocupe, con gente que no lo golpee, porque no hay derecho, ¿no es cierto?, a este maltrato que tuvo Arturo. Y hablamos en este caso de maltrato, y qué mejor que en el día de hoy vamos a hablar de también. En este caso tenemos, por un lado, el rescate en criaderos, donde decimos no a los criaderos. Hay tantos perros en la calle que podés, o sea, tenés que comprarte el de marca. ¿Qué quieres aparentar? ¿Qué locura pasa por esa cabeza donde hay gente que son capaz de pagar 300 o 400 mil pesos? Así que vamos primero con el criadero, que decimos, lo escuchamos. ¿Estás viendo? Claro, son los perros que están de moda. Van cambiando y pasando los años. En un momento los caniches, en un momento eran los Doberman. Y ahora, ¿qué tenemos? Los bulldog francés están de moda. A pesar de que son muy caros, decía, ¿quién va a pagar 300 mil pesos? Bueno, también se utiliza para los ladrones, ¿no es cierto? Los roban, porque, claro, después la recompensa es grande. Por eso decimos, basta de criaderos, los estás mirando. Como hay gente que dice, yo los tengo bien cuidados, pero bueno, no es así. Hay que buscarse otro trabajo y no criar más. Hay muchísimos perros en la calle, en los refugios, de todos los tamaños, de todos los colores, y también hay perros de raza. Como en este caso, recuerdan los dogos que se han secuestrado, la Policía Ecológica de Santa Fe, que también serán dados en adopción. Así que no hace falta, no compres, no hace falta. Decirle no a los criaderos, Bueno, y hoy efemérides, ecología no, pero en este caso vamos a remarcar
y en un pedido también del tráfico ilegal, donde aparece en el día de hoy o acá en la zona un ciervo, aparecen aves que están prohibidas la tenencia, el tráfico es ilegal. Pero ¿qué pasa? No para. ¿Por qué? Porque deja mucho dinero. Pero qué mejor que comentarles, mirar el video que es muy interesante sobre este tráfico ilegal que está sucediendo y hace años, y tenemos que colaborar en no hay que comprar, cuando te venden tortugas, cuando te venden un ciervo, no hay que comprarlos, hay que cuidar nuestra flora y también hay que cuidar nuestra fauna. Así que en instantes, cuando ya lo tengamos, vamos a pasar el video. Un negocio aborrecible sigue amenazando la vida y la supervivencia de miles de especies. Hablamos del tráfico ilegal de animales silvestres. Hasta antes de la cuarentena que impuso el coronavirus, esta actividad movía más de 180 mil millones de dólares por año y era el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo después de las armas y las drogas. Aunque resulte doloroso, tenemos que admitirlo. Si un negocio genera cerca de 200 mil millones de dólares, es porque hay una cantidad impresionante de personas que compran su producto. En solo dos años, en nuestro país se decomisaron 8 mil animales que habían sido víctimas del tráfico ilegal. Igual que con las drogas y las armas, todo en este negocio está teñido de horror y de muerte. Las tareas de los cazadores son verdaderas masacres. Usan trampas, redes y hasta armas de fuego. Muchas veces se sacrifican familias enteras para lograr apoderarse de las crías. Aves, reptiles, mamíferos, anfibios, peces y hasta insectos. Todo se vende. Todo sirve para generar nuevas ganancias. Según las estimaciones oficiales, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de que puedan ser vendidos. Estamos ante una verdadera tragedia. No sabemos qué va a pasar con el tráfico de animales una vez que pase la pandemia. Pero sí, una vez que pase todo esto, millones de personas que dicen amar a los animales continuarán comprando mascotas silvestres, seguirán alimentando un negocio que todo el tiempo transpira sangre, sufrimiento y muerte. Si la nueva normalidad no sirve para frenar y acabar con esta actividad criminal, no habremos aprendido mucho en nuestro confinamiento. Comencemos a reflexionar desde ahora. Cuando todo pase, usemos la cabeza y fundamentalmente el corazón. Si de verdad sentimos amor por esos inocentes y hermosos animalitos silvestres, no podemos tener uno en casa. Quedó claro, así que nosotros cómo colaborar. Y bueno, si ves algún animal silvestre, denunciando, dejándonos mensaje por privado y te vamos a guiar y te vamos a pasar contactos, pero no a no callarse, tampoco no callarse con el maltrato. Ahí estamos entonces, y con esta blusa colorida de Sueños Escalada que viene el Día de la Madre, bueno, vamos a agradecer como siempre, tenemos a Sueños Escalada y nombrar, ahí está, qué linda y fresca, como decimos, de noche, de día, miles de blusas para mami, miles de remeras, lo que vos quieras, como siempre, te recomiendo Sueños Escalada, que aparte también creo que hay un gift card, ahora después lo vamos a estar viendo, para recordarlo. Bueno, y ya que estamos, entonces vamos con Sueños Escalada. Te decía, para el Día de la Madre, bueno, date una vuelta por Sueños Escalada. Cambió de horario ahora de 4 y media a 20 y 20, no 20 y 30, 8 y 20 se cierra. Sueños Escalada, y van a sortear un gift card de 7 mil pesos. ¿Qué tenés que hacer? Darle me gusta a la página de Facebook Sueños Escalada. Etiquetar dos amigos, vamos fácil, etiquetar dos amigos, darle me gusta a la página de Sueños Escalada, compartir el muro y etiquetarlos. Sortea el 15 de octubre.
Ahí estamos. Y te decimos que pases allí por Sueños Escalada, porque hay de todo para la mamá. Todo lo que vos quieras podés comprar, tenés tarjetas, tenés billetera Santa Fe, así que aprovechalo, date una vuelta por Sueños Escalada, que está en Remedios de Escalada 212, en la ciudad, en pleno centro de la ciudad de Capitán Bermúdez. Bueno, y a Farmacia Rucci y a todos los farmacéuticos del cordón industrial, ¿qué decirles en el día? Hoy es su día, así que le mandamos un saludo muy grande a todos esos farmacéuticos que siempre tienen paciencia con nosotros cuando le estamos pidiendo un consejo. Siempre son amables, ¿no es cierto? Son cálidos, son solidarios. Así que feliz día del farmacéutico a todos los del cordón industrial. Y en este caso le decimos a Juan Carlos y a Gustavo Rucci. ¿Y qué decirte? Farmacia Rucci, que vos ya lo conocés y tiene absolutamente de todo, que está en 9 de julio 177, y donde podés llamar para que te lleven tus remedios o lo que vos quieras a tu casa, 4914-652, Farmacia Rucci siempre te acompaña. Y vamos con Sony, viene el verano, viene el calorcito, y bueno, yo creo que a esos cabellos largos, qué mejor que darle un cambio, renovate, aunque te quieras cortar poquito, pero veo donde muchos decís, bueno, un cambio, no sé, mejor preguntarle a Sony Roca qué cambio te puede hacer, y aunque no quieras que te corte unas puntitas, pero bueno, ella siempre tiene ideas para verte mejor, para verte renovada. Ya hace mucho que tenés ese mismo corte de cabello, así que mejor que darte una vuelta por Sony Roca, que está en España 188. Ella te está esperando y seguro que vas a salir conforme del salón. Eso sí, tenés que pedir turno. No vayas si no tenés turno. 4912-1260, Sony Roca te está esperando. Ahí estamos entonces, ¿eh? Y ahí está la página, gracias, que nos están pasando la página donde vos tenés que entrar, Mascotas y Algo Más. Esa es la página donde nos dejás, y algunos ya, la mayoría lo conocen, los mensajes, reclamos, lo que vos quieras. Le mandamos un beso a Laura, que nos está viendo, de Fray Luis Beltrán, y que ella dice que ama y cuida mucho a sus mascotas. Y también le mandamos un beso grande, esperen que ya no me acuerdo, saludar a la señora que está escuchando también, Amelia Elida Ramos, un beso grandote y que tenga buen miércoles. Ahí estamos, nos estamos despidiendo entonces, bien a horario, y ya viene Reporter 2, 12 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Nos estamos viendo, será hasta el próximo miércoles. Buena tarde.